tener a alguien que conserve el humor y la buena actitud aún en los mierderos. Sí. ¡Arriba los popotes, pinche cabrón! ¡Miren al pinche naco! ¿Qué crees que haces? No creas que por ruso te vamos a copiar, güey. Esto es guerra, güey. ¡Pantano esa moto! ¡Ahora sí paró! ¡Cuarto día! Nos vamos hacia Punta Gallinas, el punto más al norte de todo Sudamérica. Bienvenidos a Puerto Estrella. De mapa, todo lo que es a la izquierda del mapa subiendo al Cabo de la Vela entra hasta un automóvil 4x2, ¿sí? Del Cabo de la Vela para Punta Gallinas se pone agreste la cosa y necesita un carro 4x4, pero si usted se va a meter por el lado de la Macuira subiendo de Puerto López, o sea subiendo por el lado derecho del mapa, en un carro necesita un carro 4x4 muy alentado, con llantas, con suspensiones, con mucha potencia, porque los bancos de arena metidos en el borque son muy fuertes. Si usted va a venir en moto, puede hacer muy fácil cabo, punta. Si está bien entrenado y bien de llanta, puede hacer la Macuira. Ahora, para todas las personas nuevas del motociclismo, las motos con todas las ayudas tecnológicas que quiera, haga la lista que quiera, no reemplaza la habilidad y la fuerza para sostener un viaje tan agotador. Entonces, si se van a venir por este lado, es una belleza porque es muy difícil venir. Ya nos dirigimos, ya salimos de Nazaré y nos dirigimos ya hacia el Cachi, que es cerca de Punta Gallinas. Muy bien. Entonces, acá hay un aprendizaje muy intenso. Esta cosa tiene todas las ayudas que usted quiera. Esto es una moto automática si usted quiere, cambia con la mano si usted quiere. O sea, más tecnología que la moto no hay. Pero el propietario, muy querido, es un bacán, es un amor. Primera vez que viene, no entendía la dimensión del paseo. Iba feliz en la MRX 200 Caritona. Está utilizando con todas las compañías, las barras. La exploradora que llamaba me la reventó y me la reventó, pero tranquilo, no hay nada que una pola no pueda cuadrar. Fuertes declaraciones del señor Mateo Moreno, recomendaciones importantes para tener en cuenta antes de venir a hacer la perimetral de la Guajira. No se diga más. Dani, ¿cuántas desbaradas has hecho en este viaje? Muchacho, yo creo que ya más por ahí. Siete. ¿Han desbarado 7 motos? Lo más teso de todo es la actitud, que a pesar de los problemas, hay buen genio, hay buena onda. Marica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que siempre están dispuestos a ayudar, huevón. Thank you.
porque es sabroso, sabroso. Sí, no me parece tan sabroso. Marica, aparatoso. Sí, de una forma huevona, paz. Mira, nada, ¿eh? Pues yo dije, como era tanta piedra, yo dije, la acabé. Para mayor cosa. ¿Te despistaste o qué? No, bueno, yo venía, habían dos líneas, era una loma sí, yo venía impulsado. Cuando yo venía aquí, veo una piedra en la mitad de la línea mía, entonces me voy a cruzar. Cuando miro el retrovisor, venía Juan Manuel, jodido de la rodilla. Yo dije, de frente a la piedra, hijo de puta. Y ¡taque, hijo de puta! Sí, el suegro, el más viejo del grupo. Pero la cuestión es, los años no cuentan. Usted no debe dejar entrar al viejo. Mientras usted esté pensando con sus juguetes, con el ser niño, nunca, no deje entrar al viejo. Porque el día que se le entró, él no se sale, no lo puede sacar ya nunca. Esa es la cosa. Y aquí me mantengo. Y no hay nada más grande que uno poder hacer estas cosas y al final del día poder contar que lo hiciste, que todavía estás hecho para esto. Cuando grande yo quiero ser como usted. Y la vida es para contarla. Usted tenga, ¿qué vale la vida? Lo que usted pueda contar. Eso es lo más valioso. Gracias. Entonces eso con la correa colgando. Lo cogí la cadena, la correa se fue para el piñón de salida, se enredó, se hizo un nudo y fue puto y rompió el retenedor. Verga. No dejen nada, por ahí son tico, hermano. Aprendizaje. ¿Retenedor de qué reventó? Del eje de salida. Les vamos a mostrar y nos hemos sabido atorar en la duna. Estamos acá con el pinche chamo de mierda y lo quería venir a conocer un poco del desierto acá en las Bajas California, pero se ha puesto jodida la vuelta, chingón. Pero ahí llegaron los compas, nos van a dar una manito. Dale, cabrón, acelérale. Bien, fuerza, con energía. Bien, chao. A volar. Sí. ¿Cómo se llama esto, Mateo? La langosta. No, langosta, esa gente es que no. Sacamos el carro. No prende batería. Prendimos el carro empujado. Y cuando íbamos andando, el que venga bolín. Entonces ya no vengamos capaz de empujarlo en este potrero. Estamos esperando que la escuela, para donde vamos a ayudar, venga por nosotros. Bueno, día 5 de esta travesía llamada Rey Guajiro por la Alta Guajira Colombiana. Fue un día que sabíamos que iba a ser largo porque nos habían advertido de que había llovido en el sector y habían lugares inundados, lo cual fue cierto. Nos encontramos unos sectores muy pantanosos con alto grado de dificultad para pasar, que nos tomó creo que más tiempo del que muchos pensaban.
eran cortos los tramos de mucho pantano, pero estaban muy difíciles y a algunos les costó más que a otros. Tuvimos una persona con golpe de calor, tuvimos una persona que quemó los discos del clos, o bueno, creemos que eso fue lo que pasó. La gente muy, muy, muy desgastada por el esfuerzo y por el, sobre todo por la temperatura. ¿Qué temperatura te marca la moto? 36 grados. 35. El mío marca 40. 40 grados. Y más que fue una jornada de más de 8 horas manejando, entonces ya sumado a los 4 días que veníamos andando por toda la Alta Guajira, va sumando desgaste. Entonces fue un día tal vez el más largo, no el más difícil en manejo, porque hemos tenido algunos tramos con mayor dificultad, creo yo, para algunos. Hay otros que la verdad tienen un nivel muy alto y esto es simplemente un paseo o un entrenamiento, pero hay otros a los que nos ha costado un poco más algunas partes de la travesía. El caso es que finalmente pudimos llegar divididos como en 3 o 4 grupos, porque al final nos partimos cada quien como pudo y llegamos algunos a las 2 de la tarde, otros a las 3 y nosotros llegamos a las 4:30. Yo llegué en el último grupo bastante desgastado, cansado, ya con ganas de descansar lo que más se pueda, porque ya mañana debía de salir de acá del Cabo de la Vela donde llegamos hoy hacia Riohacha, que ya es como el final de la travesía. Entonces nada, ha sido una travesía muy bonita porque son lugares que la verdad yo no conocía del lado de la periferia de La Guajira, y lo más bonito de todo fue poder entrar a territorio venezolano, lugares que de verdad apenas si se están empezando a visitar la gente que hace este tipo de turismo por la Alta Guajira. Rara vez, era raro ver gente que cruzara hacia el lado de Venezuela, pero se está empezando a hacer con permiso. La gente de allá está mandando invitaciones a todos los turistas a que pasen, que son bienvenidos, que se puede, que no hay problema. Conocer el faro donde empieza Venezuela es un lugar muy bonito, es un faro muy bonito, y lo puedes completar con el faro de Punta Gallinas, entonces harías como una travesía muy completa, la verdad. Hemos tenido muchas dificultades técnicas, pero muy normales de una travesía como esta, es decir, muchos pinchazos, algunos problemas que se enredan piticas en las llantas, porque en los retencitos que nos atraviesan cuerditas, a veces las bajan, pero no las bajan lo suficiente y uno pasa y se enreda, entonces eso también nos ha pasado como 2 o 3 veces, pero lo que más sucede son pinchazos, porque las llantas las llevamos casi todos con pocas libras para poder aguantar el manejo sobre arena y sobre los diferentes tipos de terreno, entonces eso hace que sea más bien más vulnerable las llantas a los pinchazos, entonces es lo que más se ve. Pero todas las noches llegamos, revisamos las motos, hacemos mantenimiento del kit de arrastre, revisamos niveles de aceite, algunos limpian caja filtro y le hacen todos los detalles que le encuentren a su moto. La idea es inspeccionarla y mirar y corregir lo que se necesite corregir para el día siguiente tener la moto disponible y en su óptima condición para el tramo que nos espera el día siguiente. Entonces ha sido una jornada o una travesía de mucha actividad, o sea, poco ocio, más bien es hacer que rinda el trayecto, llegar, revisar motos, bañarnos, acomodarnos en los chinchorros, dormimos en rancherías donde han podido ver que son unas hamacas, algunas veces al aire libre, otras veces bajo techo. Aquí es el único tipo de, o es la única manera que uno encuentra aquí de alojamiento, porque aquí no hay hoteles de lujo. La Alta Guajira es un territorio muy agreste, con unas temperaturas impresionantes, entonces acá es difícil llegar, que lleguen mejores cosas para la comodidad de los turistas, aunque eso también lo hace un poco más mágico, más natural, más virgen, y entonces es chévere también. ¿Qué más les puedo contar? Hemos tenido todo tipo de terrenos, hemos tenido todo tipo de situaciones por resolver, tanto mecánicas, físicas, incluso mentales, porque el cansancio mental, el agotamiento mental también a veces no nos dejan pensar bien, sobre todo al sol. Entonces, bueno, pero en términos generales, un grupo, a pesar de que nos hemos partido en grupos, creo que todo el mundo son muy gomosos de las motos y en general yo creo que lo han hecho muy bien. Yo no he visto a nadie así como que diga, nos ha tocado esperar lo horrible o vive en el piso. No, caídas no han faltado, pero es que las caídas por acá son muy normales por el tipo de terreno que se cruza.
hay gente que sí se ha caído más que otra, eso es normal, a veces por el tipo de moto, por el tipo de llantas o por de pronto falta de experiencia, mínimo una vez se cae uno al día. Yo, por ejemplo, me caía una vez al día, en todos los días me caí una vez, todos los días me caí una vez. Afortunadamente sin consecuencias mayores, la mayoría, las cuatro caídas que me pegué, me lisaba pendejamente en arena. Solamente una donde me pareció que sí fue una caída más espectacular porque me vi más en riesgo, iba más rápido, iba sobre terreno de piedra, que es el más peligroso para una caída. Y bueno, la situación fue que habían dos líneas para subir una loma siempre pendiente, yo venía impulsado y cuando voy por mi línea veo que al frente hay una piedra muy muy grande, entonces digo, bueno, me tengo que cambiar de línea, pero cuando me voy a cambiar de línea veo que viene un compañero al lado y pues no lo podía hacer frenar a él en seco, de pronto hacerlo caer a él o chocarnos todavía peor, entonces me arriesgué a tirarme la piedra, la moto rebotó horrible, me botó por encima y bueno, terminé cayendo en piedras. Pensé que la moto se había acabado, la verdad es que no me pasó mayor cosa y a mí afortunadamente no me pasó nada. Tengo magulladuras o golpecitos en el hombro y en el codo, pero nada, nada. Para lo que pudo haber pasado creo que me fue muy bien. Y así todo el mundo, los que se caen han tenido, solamente creo que hay uno o dos que no han podido seguir, o no, uno nomás que no ha podido seguir porque le quedó liando demasiado a la mano y pues se le dificultaba el manejo. Hemos tenido dos motos que hemos tenido que subir a los camiones de respaldo, de apoyo, porque no han podido continuar. Pero, les repito, en condiciones y en términos generales, ha sido una experiencia muy buena y me parece que nos ha ido muy bien. Aparte del desgaste y el cansancio físico, creo que no ha sido nada grave. Entonces, bueno, creo que vamos terminando la travesía y el balance muy bueno. Carros 4x4 pegados, motos enterradas, camiones enterrados, o sea, de verdad que es un mierdero este paso. Bueno, resultados de haber pasado por la zona inundada, muchos caídos, algunas motos completamente pegadas, las de guardabarro delantero muy bajito se pegaron, bueno, un cansancio pero total, el calor, la suma de todos los días viajando, más esa parte ahí, creo que se nos juntaron todos los males que se le pueden juntar a un motociclista y nos desgastaron bastante.